Digamos ante todo que la tendera es una mujer bastante singular y de natural paciente y relajado. Pero algunas veces, cuando se pone triste, suele entregarse a ensoñaciones que la hacen derivar hacia esa ciega orilla del extremo imaginario, que en su poco entendimiento no logra comprender y al que, sin embargo, tampoco consigue sustraerse. La calle es larga, y con un sol tan fuerte como hace hoy, muy poca gente se acerca a su modesto mostrador, por preferir acaso el frescor de la recova. En toda la mañana apenas ha vendido 2 paquetes de carbón del Pinar y 6 sardinas saladas que sirvan de conduto a un pobre jornalero. Dada la pesadez del aire y el escaso trabajo, se sienta en el taburete que se trajo de casa para descansar las piernas y empieza a dormitar sin más rumbo que el vacío. Ve como don Antonio la pinta de memoria no muy lejos de allí, mas ella no se inquieta, pues no debe posar ni deja de moverse en el vuelo ideal que la lleva al futuro. Tan solo debe ser quien es y quedarse donde está. Pero no todas las cosas que desde los estantes saltan caballete arriba hasta la tabla guardan la misma compostura. Fallecen las granadas a falta de un orfebre que engaste su sagrada savia mineral. Se desangran los tunos abiertos en canal. El papayo se abre con su aroma magmático de vulva tropical. Las jareas tienen ictericia de tan turbia que se ha vuelto la sal. Luchan los cebollinos por escapar del cuadro. Y el azar pone un límite a tanto crecimiento, todo sea que mantengan las leyes físicas y el canon natural. La calle es larga y la esperanza corta. Cuando abre los ojos, la tendera, regresando a la ociosa realidad, se lleva el gran susto de su vida. En un salón del estudio, tras la casa grande, cuelga su soledad en formato mediano. Ve cartas de la baraja, pájaros, cometas, niños y camellos. Todo el que pasa por delante tiene que ver con ella y le dicen piropos que antes nunca escuchó. Sus ojos se iluminan, no volverá a estar triste, sabiendo desde ahora que será para siempre la mujer de la tienda.